the great present of a new world. The first artificial Earth satellite in the world has now been created. Flying is perhaps the most dramatic of recent scientific attainments. It's one small step for man, one giant leap for mankind. ¿Cuántas veces las palabras imposible de lograr se han pronunciado a lo largo de la historia solo para que alguien con visión surja y logre lo imposible? Estos descubrimientos monumentales crean un cambio en la actitud y las acciones de la generación posterior y más allá. Un cambio en la comunicación, un cambio en la transportación, un cambio en la tecnología, un cambio en la humanidad. Usted está a punto de enterarse de un increíble descubrimiento científico moderno, un descubrimiento que tendrá un efecto en casi todas las áreas en las ciencias de la salud y el bienestar personal, un descubrimiento que creará un cambio que podría dar inicio a los avances más grandes en lo relacionado a la salud que jamás hayan visto. El descubrimiento es ASIA, la clave para vivir más joven por más tiempo. La célula es la unidad funcional más elemental en todos los organismos vivientes, el bloque constructor de la vida. No debería ser sorprendente entonces que la verdadera salud comience a nivel celular. Un corazón saludable requiere de células cardíacas saludables, pulmones saludables requieren de células pulmonares saludables, músculos saludables, bueno, usted entiende, vivimos y morimos a nivel celular. El problema es que el daño celular ocurre todos los días como resultado de simplemente exponerse al sol, el ejercicio, alimentación inadecuada, estrés y desafíos en la salud. Afortunadamente, sus células son máquinas maravillosas que crean sus propias herramientas para reparar los daños que ocurran. El hecho es que su cuerpo está en un estado de cambios de salud constantes, o en otras palabras, reparando y reemplazando células, y las herramientas curativas más fundamentales de las células son las moléculas de señalización redox. Las moléculas de señalización redox son absolutamente esenciales para la salud de su cuerpo. Ellas juegan un papel de vital importancia dentro de las funciones celulares de proteger, detectar, reparar y reemplazar. ¿Cuán importantes son las moléculas de señalización redox? Si sus 75 billones de células de pronto dejaran de producir estas moléculas, usted no viviría para ver la conclusión de esta presentación. Sin las moléculas de señalización redox, la vida termina. Ahora, cuando somos jóvenes, nuestros cuerpos cuentan con suficientes de estas moléculas maravillosas. Esa es la razón por la que los niños pueden ser activos todo un día y no estar cansados ni adoloridos al día siguiente. Pero cuando nos aproximamos a los años de la adolescencia, nuestros cuerpos empiezan a fabricar menos y menos de estas moléculas de señalización redox. La edad, junto con otros factores como las condiciones ambientales, la comida que comemos y el estrés al que estamos expuestos, causan que nuestras células limiten su producción de estas moléculas vitales. Los científicos han descubierto una relación entre la salud, el envejecimiento y las moléculas de señalización redox. Sin una fuente constante y balanceada de estas moléculas, envejecemos, nos debilitamos y nos hacemos más susceptibles a los problemas de salud. Aun si usted es perfectamente saludable, usted está perdiendo constantemente la capacidad de producir estas moléculas y debido a que estas son clave para la salud y la curación, cada día que despertemos con menos moléculas de señalización redox será un día en que nuestra salud se enfrentará a mayores riesgos. Así que por un lado, sabemos lo que esas maravillosas moléculas pueden hacer para mantener el cuerpo saludable. Pero por otro lado, sabemos que la capacidad de nuestras células de reproducir estas moléculas disminuye todos los días. Y sin una forma de incrementar en forma natural la producción de las moléculas de señalización redox de nuestras células, nos encontramos sin salida. Estamos sentenciados a enfrentarnos con el envejecimiento y los problemas de salud en la manera tradicional, tratando los síntomas, una píldora para esto, un jugo para aquello, pero sin encontrar las verdaderas bases para la salud y el rejuvenecimiento celular. Ahora imagine si pudiéramos descubrir una manera de reemplazar la decadente fuente de moléculas de señalización redox. ¿Qué significado tendría para el mundo? ¿Qué clase de impacto tendría en la salud de millones de personas? ¿Generaría cambios a la ciencia, a la salud o a la humanidad? El poder complementar y reemplazar estas moléculas constituiría un descubrimiento de proporciones sin precedentes. Las ciencias sabían sobre las moléculas de señalización redox, pero el producirlas fuera de las células humanas de manera estable y equilibrada se consideraba imposible. Pero por supuesto, lo imposible solo toma dedicación, esfuerzo y una visión extraordinaria. El descubrimiento sobre el redox surgió de la unión de dos ámbitos científicos,
Durante la década pasada, los científicos estudiaron la señalización redox dentro del cuerpo humano. Pero años antes, otro grupo técnico ya había creado algo bastante destacado, una manera de reorganizar la estructura molecular del agua salada. La nueva solución fluida parecía poseer enormes beneficios para la salud, pero los técnicos no sabían por qué y existía otro asunto. La reorganización de las moléculas era temporaria, después de unos minutos el fluido volvía a su estado de agua salada. Luego, el descubrimiento. Los dos cuerpos científicos, el de investigación sobre el redox y el de la reorganización molecular, se unieron. Esto se logró por medio del esfuerzo de un equipo de científicos liderado por un físico médico atómico, el Dr. Gary L. Samuelson. Este equipo reconoció que lo que los técnicos habían creado eran moléculas de señalización redox, algo que todo mundo creía imposible. Utilizando dos décadas de investigación previa con millones de dólares invertidos, el equipo del Dr. Samuelson trabajó incesantemente y por fin logró un descubrimiento verdaderamente masivo, de hecho uno que muchos dentro de las comunidades científicas y médicas están llamando el descubrimiento singular más importante de la ciencia de la salud de nuestra vida. Este proceso innovador patentado consiste de tres etapas. Primero, se combina la sal de alta calidad con agua ultra pura a fin de crear una prístina solución salina. Luego, los cúmulos de estas moléculas se rompen, dejando los átomos en libre suspensión y por último, estos átomos se recombinan para formar moléculas completamente nuevas, moléculas estables de señalización redox de larga duración. Las mismas moléculas que se crean dentro de las células del cuerpo humano. En la actualidad, estas moléculas de señalización redox estabilizadas llevan un nombre, ASIA. ASIA es el único producto en el mundo que contiene estos grupos de moléculas de señalización redox estabilizadas. Ninguna otra cosa, jugos, batidos, píldoras o suplementos, puede hacer esa declaración. ASIA es el primer complemento con moléculas de señalización redox en el mundo, y el resultado de esto es productos innovadores que han sobrepasado las expectativas más optimistas. Los profesionales médicos de la salud son testigos de mejorías sin precedentes en la salud de sus pacientes que utilizan estos suplementos que contienen esas moléculas ahora disponibles. Más y más científicos estudian la señalización redox. De acuerdo a los protocolos científicos, metodologías del libro de texto y más de 100 artículos científicos publicados cada mes. Aún el mundo de los deportes notó el impacto con atletas de clase mundial que están descubriendo una mayor resistencia y recuperación más rápida gracias a ASIA y a sus moléculas de señalización redox. Y por supuesto, decenas de miles de personas encuentran nueva esperanza a medida que descubren lo que esas pequeñas y maravillosas moléculas de ASIA pueden hacer por la salud de sus células y la salud de sus cuerpos. Los desafíos a los que la gente se ha estado enfrentando por años ahora se han ido. Nada se compara a la alegría de sentirse saludable o saber que sus células funcionan como lo hacían cuando era joven y fuerte. I've had sleep issues for years. I started sleeping deeper at night. Just the other night, I told my husband, I sleep like I did when I was 4 years old. And sleep is such a blessing. All of a sudden, my workouts, again, truly, I couldn't go far enough, fast enough, long enough. And there was no fatigue afterwards. I wanted to go back in and work out more. All the things that I have, I think ASIA would be the last one that I would ever want to get rid of because it keeps me healthy. And I enjoy it. And I like good health because I want to live to see 100. My mom's very healthy. She's got great genes. My dad, on the other hand, had struggled his whole life with different health issues and died at a young age. I don't know which of those genes I'm going to get, but I'm not going to take a risk not taking care of myself. You know, I think a lot of people have fallen into the trap in thinking that their health is their doctor's responsibility or their government's responsibility. And the truth is, it's our responsibility. It has to start with us. And I can't think of a better way to take back responsibility for your own health than with ASIA. Los seres humanos tienen un largo historial de declarar que hay cosas imposibles, y desafortunadamente, la ciencia cuenta con formas de comprobar que están en error. ASIA es lo imposible hecho posible. Los primeros complementos alimenticios en el mundo que reconstituyen la fuente de moléculas de señalización redox. ASIA es un cambio sísmico dentro de la ciencia de la salud y pronto millones de personas lo estarán utilizando creando impacto en la humanidad en todo el mundo. Ponga estas moléculas a trabajar para usted.
Descubra por sí mismo lo que los científicos, profesionales de la medicina, atletas y un sinnúmero de otras personas ya saben. ASIA es el descubrimiento singular más importante de la ciencia de la salud de nuestra vida. La clave para vivir más joven por más tiempo.